Ah, mira, es bueno. O sea, esto es bueno para mí. Ya voy. Esto es bueno para mí porque no lleva runas de triunfo el Sen. Y por lo tanto no va a tener tanta velocidad de ataque como debería de tener en circunstancias como más normales. Aunque me da que no voy a llegar a la línea. Ha manipulado la oleada el muy perro de mierda. ¡Ah! ¡Oh, qué panda de asquerosos que hacen esto! Es bueno, sabe. Ay, vamos, que se... Es que está un montón... La verdad es que me parece que me está quitando un montón de vida. Okay. Pero, uff, macho, me está dejando... Me está dejando fino. Y eso que le estoy metiendo las Qs delante, pero se come la mitad de ellas. Uff. Ok, al menos no tiene ignite. Al menos no lleva ignite como el Garena. Luego con algo más de armadura estaremos mejor. ¡Oh, mierda! Me está sacando demasiados minions. Han salido la mitad de ellos como medio rebotados. Y los míos no, de verdad que no estaban haciendo un focus muy adecuado. El Sen ha tirado TP a bot. Sen ha tirado TP a bot. Yo no debería de tirarlo porque ya... Me jodería la existencia. Se está perdiendo mucho tiempo el Sen abajo. Está perdiendo muchísimo tiempo, lo cual es bastante bueno, más si no consigue matar. Problemas del primer mundo. Ser top laner, tirar TPs que... En serio, tirar TPs que no sirven para una puta mierda. Eso sí, yo me retiro... y si puedo, ahora sí que voy a tirar el TP aquí. No, creo que no voy a llegar a tiempo. Ah, hija de puta. Me he comprado dos rubis de vida, no pasa nada, los voy a necesitar igual para la capa. No es esa la real, ni de coña, vamos. Bueno. El push, de verdad que el push que he dejado en top está de puta madre, porque mirad lo que se me viene. Solo hay que tratar de lasquitarlo bien. Sean es... se puede hacer mixto. Se puede hacer mixto y de hecho tiene muy buen resultado yendo mixto con la ira titánica. Creo que podría, la verdad es que creo que podría haberlo matado.
joder, lo que dura el taunt. Bueno, lo he echado del carril. Lo he echado del carril y ahora mismo también se le viene un push bastante gordete. Y lo bueno es que sigue sin tener el TP. O sea, todo, os lo digo muy en serio. Este Shen es bueno, ¿vale? Este Shen es bueno, es bastante bueno con el auto-spacing que tiene, pero esa jugada de tirar abajo el TP le ha perjudicado todo el early. Y esto le puede pasar a cualquier top laner, recalco. Okay. Lástima que no nos hayamos podido llevar una segunda placa, pero venga, volvamos. Volvamos, que además la oleada de los cañones hace que esto sea predilecto para volver, porque se tarda mucho en empujar los cañones. Se tarda, pero muchísimo. En early se tarda mucho en matar un maldito cañón por la armadura que tiene. Nah, no, en verdad tengo memoria a muy corto plazo para esta clase de cosas. Pero es que esa gente se termina convirtiendo en un maldito meme. Ellos son un meme, son un meme. El típico meme de alguien que se cree y se merece, o cree que se merece subir y que los demás lo están lastrando cuando él es el verdadero lastre. Ok, buen taunt. Vale, voy a guardar. Es que ya sé que tengo que guardar. De hecho, tengo que guardar y lo tengo que hacer mejor, porque me estoy despistando mucho en esas cosas. Y se están haciendo el dragón, con lo cual, si no aparece el jungler, que está arriba o en el medio. Sigue sin aparecer, eso es que sigue aquí arriba el jungla. Voy a mirar el heraldo, ¿vale? Voy a mirar el heraldo. Voy a mirar esto, a ver si podemos incluso cancelarlo. No, pues no están. No está haciéndoselo. La LeBlanc está en modo torreta. No sé dónde está su puñetera. Es que no está ni por arriba. Es muy raro, de verdad que es muy, 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 muy raro. Muy raro de que no se le vea. A ver, Ekko, no puedo baitearlo más. Estoy haciéndolo como de manera muy torpe. Ay, no tenía la W. No tenía la W, se lo marco, porque alguien de nivel alto dirá, pero macho, ¿qué hace esta Poppy? Que se guarda las habilidades para la siguiente partida. Oh, no puedo hacer nada por ti, Ekko. No le ha pegado, no pasa nada. Se debería de poder ir. ¡Oh, mierda! No, ahora nos morimos los dos. No contaba con el ulti de Shen, no me acordaba. No me acordaba del maldito ulti de Shen. Joder, es que además, ¿por qué querrías enfrentarte tanto al Skarner, maldito Ekko? Bueno, no importa. Skarner está bastante fuerte, vamos a hacer esto. Bueno, no, mira, me voy a hacer esto porque no quiero que los stuns, los taunts, las cadenas, los stuns... Es muy necesaria estas botas. Muy necesarias ahora. Adiós, tres. Pues Skarner tiene un pick muy marginal, pero hubo... una temporadita que se puso de moda jugarlo en top. Porque salió un vídeo de cómo un tío era la hostia y YouTube lo empecé a recomendar a saco. Pero...
una mierda. Es una mierda. Hablando de manera muy clara, el pick es una auténtica mierda. Siempre que he estado contra Skarner, se quedan aquí esperando a tirarte la R. No hacen nada. De verdad, no hacen nada. Y este... bueno, ya tiene Power Spike de la capa finalizada. Tiene Power Spike de la capa finalizada, entonces me va a estar ganando los intercambios, desgraciadamente, porque nos hemos muerto antes, como bobos. Bueno, esa diferencia de oro. Creo que sigo teniendo la ventaja del TP. No hay manera de encontrar la puta pared, ¿eh? No hay manera de encontrar la pared y no le hago mucho daño. Ahora mismo no le hago mucho daño al Sen por la maldita capa. Ok. Ay, Dios. ¿Quién lo diría que el Skarner se estaba haciendo esta ruta también? Menudo timing, tú. Menudo timing. Voy para... Esto sí que puedo aguantarlos. Esto sí que puedo aguantarlos. Dado que son tanques, ¿vale? Son tanques, bruisers. Pero se están haciendo la build, ¿vale? Y los tanques les cuesta un poquito escalar y en early no hacen, de verdad, no hacen mucho daño. Me sigue faltando daño. O sea, para poder matar a un Shen, necesito toneladas de daño y... no tengo la W. Es que no tengo maná. No tengo la W, no tengo maná, no tengo nada de nada. He hecho lo que he podido y han vuelto a gastar el ulti el Shen. A ver... no, honestamente, parece ser que no va muy bien su medio. Así que vamos a retrasar un poquito más la MR. Vamos a retrasarla un poquito más. Él no tiene ulti, es probable que vaya directamente, no sé si ir. Es que creo que ellos no van a ir, ¿vale? Algo me dice que... Voy a empujar y voy a bajar porque tienen prioridad en el medio también. Esto pinta bastante dudoso. Mierda, tío. Debería de haber ido. La verdad es que debería de haber ido abajo. A riesgo de perder torre, perder unos cuantos minions, debería de haber ido abajo sin dudarlo. Soy idiota. Hostia, pues Facundao, si me has visto los vídeos de Reven, no gano una puta mierda. en el canal de Reven... estoy malito, tío.
En el canal de Darwin estoy maldito. Aunque también tengo mis días de maldición aquí. Pero bueno, bienvenido. De momento están yendo medianamente bien. Tenemos equipos que, bueno, veis, ya simplemente lo veis con el score. Están peleando, está la cosa bastante equilibrada. No están siendo estompeos duros. Va a tirar el taunt. 1-2. Ya, ya sé que están veniéndome. O sea, puede ser, lo más probable es que esté alguien por aquí. En el heraldo. Vamos a simplemente voy a volver para no arriesgarme. Y voy a hacerme esto. Voy a hacerme esto, que aunque no sea vital, 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 vital hacerlo. El poderle cancelar un poco las curaciones que se va a hacer futuramente a Shen y Kaylin, creo que ya está, merece la pena. A ver. ¿Qué es eso? Además de... Estoy ahora... ¿Qué me pasa? Es eso que os decía de... Juego bot porque... O sea, me gusta jugar de support porque puedo tener presencia. Pero si tengo el Shen que permanentemente está puseando porque tiene un ulti global... de verdad, me da mucho coraje. Me da mucho, mucho, mucho coraje. Vale. Encima, lo bueno de tener una Lux es que pueden... A distancia pueden estar medio jugándolo, pero... ¿Dónde vas tú? Ya, está acompañado, ¿no? ¿Es él? No quiero tirarte la R, pero... Vamos a cancelarla para recuperar el cooldown. Echo... No, creo que solo he pillado dos asistencias y las he rascado. Las he rascado vilmente. Está, Poppy es muy buena en este encuentro porque puedo cancelar el desplazamiento de LeBlanc y de Kaylin. Entonces, hay que intentar hacerlo. O sea, intentar meterme siempre, siempre, siempre delante. Aunque parezca una gilipollez el comerme las cadenas, pero es mejor que me las coma yo antes que lo haga Lux. Porque además Lux desde atrás se puede reposicionar, tirar escudos. Ay, Dios, la mejor guard de Europa. 3, 3, 3. ¿Qué haces? O sea, entérate, soy una Poppy, ¿vale? Entérate, soy una Poppy. Lo que hago y a lo que me dedico es a traer utilidad, no a matar. De momento no me estoy haciendo una Poppy de matar a gente. O sea, cuando eres soporte, llamémoslo soporte, utilidad, etcétera, etcétera, necesitas tiempo para matar a la gente. Vale, ya voy arriba. Necesitas tiempo para matar a la gente. Necesitas en torno 8 segundos. Y de 8 segundos significa alguien que está aquí, llega hasta aquí y tira todo su burst. ¿No te parece que algunas habilidades con skin les faltan efectos visuales que antes tenía? Ni idea. Ni idea, no me paro a mirar esos efectos. Esto... Mira, voy a tirar el TP. Vamos a ir allá. Hasta el Skarner está fuera del punto. Joder, y no hay nadie más en el pit. El ulti de Miss Fortune ha sido brutal. No tengo ángulo.
Este Skarner en verdad también podría haberlo grideado un poco. Podría haber grideado lo que es el Skarner. Pero ahora me he quedado muy solo. Estoy muy loco. Estoy muy loco, pero bueno, se han terminado llevando a alguien más. Y está aquí la LeBlanc. Bien, bien, bien. ¡Ah, perra! Ya basta de hacer el... Ahí está. Ya basta de hacer el idiota con la copia. Para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. Ay. Vamos. Os lo digo, tenemos equipos muy equilibrados en ambos mandos. Y eso es lo bueno de que es una partida decente. Su jungla está increíblemente gordo, pero la partida me está pareciendo bastante decente. ¿Qué hay, Jeremy? Buenas. Estoy puseando para que vengáis, claro, claro, pero es un Shen, ¿eh? O sea, hay que hacerlo, hay que intentar. Hay que intentar al menos hacerlo medianamente bien por si está acompañado. Cosa que no, pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Muy bien, chicos. Muy bien. Ay, mierda, que no te... Estaba tirando el flash y resulta que no lo tengo. Estaba tirando el flash para reventar al Skarner. Vamos. Me voy a dedicar a zonear como siempre hace la Puppy. O bueno. Espera, no, no, no. Tengo que zonear. Definitivamente. Tengo que zonear y no los tengo que dejar nada tranquilos. Pero nada, nada, nada. Nada tranquilos. No sé dónde está metido. Pero me ha parecido ver al varón a uno de vida. No sé si se ha quedado a uno de vida o se ha quedado a 10. Pero lo he visto con un dije. Lo he visto solamente con un dije todos. Joder, tú. Vamos a pillar esto. Ya que estamos, deberíamos de empujar el medio. Deberíamos de empujar el medio todos juntos. Porque sin el TP no siento la seguridad de que no vaya a one-shotear a alguien la LeBlanc. No, no, déjate de seguir a este, por favor, Echo, tío. Tenemos el puto marón, no me jodas. ¿Qué coño estás haciendo en la jungla? Vamos. Es que eso ya es de primero de LOL. ¿Tienes el varón? ¿Qué te quedas haciendo en la jungla? ¿Buscando al hijo del varón? ¿O el retorno del varón? ¿El varón contraataca? Segunda parte, el hijo primo del varón. Voy a comer esto. Joder, macho, no le llego a dar a nadie con la R. Está en esta partida, de verdad, que ahí no he estado muy brillante. Con mis R's, honestamente, no he estado muy brillante. Y de aquí no te vas, ¿eh? Ya os digo, ¿eh? La LeBlanc
Es buenilla. Constantemente está buscando los lados. ¿Qué es lo que tienen que buscar los malditos asesinos de las pelotas? Y esto, creo... es una muy mala idea. ¡Lux! Ay, nos han pillado por hacer overextend. Pero bueno. ¿Qué nada vamos a hacer? Tenía ese sentimiento de héroe, de ayudar a la gente desvalida. Estoy para... vamos a hacer la coraza del muerto, creo. Venga, chicos, vamos. Voy a intentar medio split pushear. Pero ya deberíamos empezar a terminar. Y bueno, si hay alguien por aquí que no me conozca o que me conozca de hace relativamente poco, chicos, no tengáis vergüenza. Pregunta todo lo que queráis, ¿vale? Encima, a mí me encanta Poppy y tengo un canal dedicado a ella. Así que... darle follow. Darle follow al canalcito. Que crezca y que... no, que tengamos cifras bonitas. Bonitas de ver. No veo casi a nadie, así que... pueden estar por aquí, o arriba. Lo dudo que estén arriba, porque la que está en modo avanzado es la LeBlanc, ya. Es que es como buscar una aguja en un pajar. Encima se ha hecho el objeto de que esquiva la primera habilidad mágica. ¿Para qué, tío? ¿Para qué vas a perder el tiempo dando vueltas por la jungla con esa persona? Aquí, Sen, ven aquí. Es que me van a venir abajo. Por favor, ¿podéis pushear? Venga, va. Va, pushear esto. Seguir las banderillas, como niños pequeños de la escuela. Vale. Además, que mientras esté el Sen conmigo... ¿dónde vas? Mientras esté el Sen conmigo, no va a poder ayudar a los suyos. Y definitivamente lo que necesitan ahora es un tanque. Sin frontline no van a hacer nada de nada. Me estoy quedando sin maná, por cierto. A ver, esto en parte es malo, ¿eh? Que me quede sin maná. Creo que ya no puedo intercambiar más, así que me voy arriba. Me voy arriba, que el Sen no ha hecho nada. Era lo que buscábamos. Oh, vaya, pero no tenemos daño. Me muero. Ah, oh, tío, le di a la LeBlanc con todo y aún así se fue. Vaya pena. Pues no hicimos ningún agujero. Solo se cayó esto de aquí. Menudo desastre. A ver... bueno, malla de espina para todos los que van a ver. Malla de espina para todos los que van a ver. Y por favor, Lux, estate lista para esto de aquí. Vamos a salir y vamos a forzar el varón. Es que está, en parte... es que no tengo... es que con esta build no tengo una mierda de enfriamientos. Y no soy muy fan. Bueno, da igual. Da igual, vamos. No soy muy fan porque me quedo sin maná, tiro las habilidades a cada año y... esto no es bueno. Acaba de intear ligeramente la Lux. Esto no puede ser bueno. Ya voy.
Ok. Sí, sí, os deseo mucha suerte intentando sobrepasarme. Voy a volver con TP. Voy a volver con TP porque no puedo seguir tanqueando con esta cantidad de vida. Lo digo muy en serio, no puedo seguir tanqueando con esta cantidad de vida. Está la Leblanc, está aquí. ¿La están viendo? No se la está viendo. Ponerme, por favor, por... ¡Ah! De verdad que esta señora es muy tocapelotas. Buah, lo vamos a perder. Lux, róbalo como puedas. Róbalo como puedas porque esto... ¡Woo! ¡Vámonos! Hay que tener medio cuidado. Ah, oh, mierda, no, ya he hecho el extendio. ¿He pasado de listo o no? O no, porque estoy muy bien acompañado. Buena, Lux, es buena, ya os lo dije antes de empezar. Esta Lux me la he ido encontrando otras veces y es bastante buena. O sea, es alguien confiable. Vamos a por la Warmog. Vamos a por la Warmog. La Petra en esta partida estaría bien, pero no la necesito. Lo que necesito es una Warmog. Necesito una Warmog porque necesito curarme tras salir. He estado muchos segundos fuera de combate. Tener más vida máxima no me ayuda. Vida máxima está hecha para cuando no aguantas. De por sí no aguantas. Eres una mierda andante que haces un burst y caes. Están aquí. Ok. Necesito quitarle el escudo este a la Leblanc. Hay que quitarle este maldito escudo a la Leblanc. Como se pueda. Pero bueno, ya hemos hecho algo de trabajo. Hemos roto el medio. A ver, les diré que por favor vengan y vamos en serio, iros de ahí abajo. Vamos todos por arriba. Si empujan al medio le podemos ir fácil, pero ya tenemos los armados. Tenemos dos torres y tenemos los armados que están saliendo. Si lo paran esos... Es que la Lux no se fía. Yo la entiendo, que sea tan desconfiada. Pero si me pillan a mí a solas, no van a tener front lane y van a perder. Probablemente van a perder las peleas. Así que todos juntitos de la mano. Todos. Esperad. Esperaros un poco, que el medio se empuje solo y ya luego vamos entrando. A todo, de verdad, a todos juntos, todos juntos, todos juntos, nada de estar en la puta jungla. Es que en la jungla ellos juegan el juego que quieren. Joder, tienen un asesino que está flanqueando todo el puto rato. Ay, qué bobos, tronco. O sea, si venimos aquí todos, LeBlanc solo puede entrar desde la derecha, por lo tal es muy visible.
Tú te vas aquí y te entra por aquí, te entra por aquí, te entra por aquí. Pero es que no... Eso no, hay que tratar de no hacerlo. Está tan equilibrada la partida que puede ganar el siguiente que gane la siguiente teamfight. Hay que... Yo al menos... Sé que no es muy... No es muy inteligente quedarse tanto rato preparando al dragón. Pero hay que forzar mucho el tema de tener la visión y que ellos no entren. No, 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 no entres, no entréis, no entréis. O sea, ni se os pase por la cabeza de entrar. Vale. Oh, el eco. Está con la LeBlanc. Mira, los hijos de puta sacando chapa. Yo no hago nada, pero saco la chapa igualmente. Creo que está aquí el Skarner, no sé. Me ha parecido ver algo rojo. Es que es imposible, no... Me ha parecido ver algo rojo por aquí. Ay, alucino. Es la alma, ya os digo, es la alma del dragón. Por eso estamos tan insistentes. Por eso estamos tan insistentes en que este es nuestro reino. Que habrá que sacar el dragón un poco hacia allá. Lux, por favor. Gracias. Ok, vale, no le he dado a nadie. Soy una mierda. ¡Soy una mierda! Soy una mierda, si hubiera dado la R lo hubiéramos ganado la pelea muy fácil. Pero he pensado que iban a dodgear. Por un momento he pensado que iban a querer esquivarme o algo, que tirarían algún flash o harían caderas, pero es que se han quedado parados, tío. ¡Qué panda de asquerosos! Lo digo muy en serio. Vamos. Venga, vamos a terminarlo ya, chicos. Vamos a terminarlo, que lo habéis hecho excelente. Esto... Hace muy poco saqué un vídeo de si es posible masterizar la R de Poppy. Ya veis que es que no, es que no, es que es imposible. Es que es puñeteramente imposible. Sí, lo terminé empujando, fue culpa mía. Fue culpa mía porque quería coger ángulo para meterme yo aquí y empujarlo hacia aquí. Y me salió tan mal que lo empujé directamente hacia aquí abajo. No lo niego, o sea, no, hay cosas que son tan obvias que no merecen nada tener ego y decir no, es que lo he hecho bien, lo he hecho mal. O sea, la Team Fight la he hecho muy mal, la verdad es que la he hecho muy mal. ¡Wow! Me están quitando una barbaridad de daño. Que es que... Ah, pues no era la verdadera. Tócate los huevos. ¿Y eso que tenía? ¿Cómo? Entonces la falsa también tenía el maldito escudo, que no le ha dado mi habilidad. Voy a seguir zoneando. Y es por esto, mirad mi vida. Si ahora tuviera la warm-up finalizada, volvería a tener los 4000 ahí. Este 3 es un crack. Es un crack viendo todos los movimientos erróneos que están haciendo ellos. Muy bien. La verdad que muy bien. Es que lo es, Charis, lo es, lo es.
Lo es. Es así, es. No es tanto. Es que necesito. Me faltan 40 de oro, tío. Me faltan 40 de oro que quizá no terminan determinando que ganemos, pero quiero salir con la Warmog ya. Esperad, que necesito. Es que necesito esta puta mierda de oro. Necesito esta puta mierda de oro. Es eso, vais a ver, o sea, si seguís estando por aquí conmigo, vais a ver que simplemente Poppy, todo se falla, tío, todo se falla. La Q la fallas, la W la fallas, la E la fallas, la R la fallas. Con un Garen no puedes fallar nada. Todos son skill shots que se tienen al campeón. Con Lux también puedes fallar todo. Tres también. Bueno, es que... Si de verdad quisiera jugar haciendo el tonto, me pillaría algo que todo fuera en skillshots. Skillshots point and click. Oh, no tenía... Uy, tú. Qué mierda que no tuviera el flash. Deberíamos ir a la torre de arriba. O deberíamos de volver a intentar hacer el dragón, no lo sé, pero es... Está siendo una partida tan calculadora que... Está... Es que realmente lo estamos haciendo como queriendo jugar como si estuviéramos en la LCS. No arriesgando nada, pero absolutamente nada. Muy buenas, qué bien, bienvenido. Por favor, vamos allá. No, o sea, no, nada de hacer trampa, vamos allá. Por si acaso, por si pretendía ir por ahí. Joder. Es que menuda mierda de velocidad tiene este hombre. Sí, vamos a terminar por el top. Así, todos juntitos, como si fuéramos el equipo A. Vale, además te digo una cosa, Kevin, tío. Me alegro mucho a todos aquellos que venís de YouTube con esa... Directamente ya con esa intencionalidad de decir, va, tío, voy a ver a alguien que me gusta cómo juega, cómo hace los vídeos. Muy agradecido, tío. Ok. Puedo tratar... Si es que ya... No pueden parar el push. No pueden parar el push de todos los lados. ¡Ah, no! ¡Oh, shit! ¡Qué hijo de puta! Llevarnos carne al siguiente nivel. Ya no te pillo debajo de mi torre, no, te pillo debajo de mi fuente.